necesitas permiso. Entra a tu casa, mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sánala, bendícela, libérala, llénala, habítala. Haz tu morada en mí. Muy queridos hermanos, hagamos resonar el Salmo 91, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosa palabra para nuestra alma. Yo invoco a Dios porque Dios me responde y está conmigo en la angustia. En cada tribulación Dios está conmigo, pero no solo está conmigo, el que está conmigo me libra de esa angustia, y no solo me libra de esa angustia, sino que muestra su gloria y me dejará saciado con larga vida y me devolverá la alegría de ser salvo. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma de mi papito Luis Ángel Orjuela Guerrero, Manuel Andrés Briseño, Jorge Ignacio Montoya Cadavid, 48 años, David Enríquez Mestre, Miguel Rodríguez Delgadillo, 25 años, Carlos González, 4 años. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Flora Cortés Rojas, Salvador Chávez, Victoria de los Ángeles Sánchez Cortés, familia Cortés Rojas, Ángel Cristian Cortés Medina, Óscar Adrián Lugo Cortés, por el padre Andrés Felipe Meneses Arcila, Santiago Briseño, Juan Camilo Briseño, Diego Fernando Villamizar en España. Y te damos gracias, Señor, por un año más de vida de Ilse Telles. Mi querida Ilse, felicidades. Le doy gracias al cielo por tu vida. Gracias por apoyarnos, gracias por traer tanta bendición a nuestro santuario. Feliz cumpleaños, la Virgencita te proteja. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo entero. Dichoso el invitado y comparte su mesa. Oh, el Verbo hecho carne, enviado a los hombres que habita entre nosotros, veremos su gloria. Salvación del hombre, Jesús, eres digno de honra, tuya es mi alabanza, eres el Rey de gloria. Misericordia. Oh, oh, oh.
salvación del hombre. Jesús, eres digno de honra, tuya es mi alabanza, eres el Rey de gloria. Santo, 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 santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, el Señor nos invita a saber, a entender y a reconocer que todos tenemos dones y carismas diferentes, y que en cada sacerdote, que la Iglesia tiene muchos carismas, que ustedes tienen los suyos, y que tenemos que tratar de descubrirlos para ser felices y para brindarle a Dios el culto que más le agrada. Pidamos esa gracia en esta Eucaristía mientras pedimos por todas las intenciones que ustedes han enviado para esta Santa Eucaristía, por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos para que encuentren consuelo y fortaleza para seguir adelante. Pidamos también por las familias para que el Señor Todopoderoso las bendiga y las proteja, por nuestros niños y nuestros jóvenes para que Diosito los ampare de tanta maldad en este mundo, por los abuelitos, por las abuelitas que todos los días ven la Eucaristía, que Dios los bendiga, que se sientan queridos, amados, protegidos. Pido por los que no tienen trabajo, por los que están enfermitos, Señor, bendice las necesidades de tus hijos. Y también con alegría y gozo bendigo a todos los que cumplen años y están de aniversario matrimonial. Felicitaciones, que Dios les permita tener un día lindo y lleno de mucha bendición. Todas estas intenciones las coloco aquí sobre el altar de nuestro Señor, y ahora con mucha humildad les invito a que juntos pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone, Señor, nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, mis hermanos y hermanas, con atención la palabra del Señor para este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres
y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará. El don de lenguas enmudecerá. El saber se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado. Entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra quedan la fe, la esperanza, el amor, estas tres. La más grande es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Jesús es Señor. Jesús es Señor.
Jesús es Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailan, cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y ustedes dijeron que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: mírenlo, un comelón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, el momento del banquete espiritual, donde ustedes y yo, mi familia, nos dejamos nutrir el alma y el corazón del mensaje de Cristo, que cada día trae algo nuevo y novedoso para todos nosotros. Hoy, mi familia querida, les quiero compartir un mensaje del Evangelio y también de la primera lectura. Quiero empezar con el mensaje del Evangelio de hoy. Acabamos de escuchar que el Señor le está hablando de una manera muy especial a toda la gente y le dice: ¿con qué vamos a comparar esta generación? A todas las personas de esta generación. Y el Señor dice: se parecen a unos niños que de pronto les tocaron la flauta y no quisieron cantar, les tocaron lamentaciones y no lloraron. Entonces, como que nada los tiene contentos. Es lo que el Señor nos va a decir a nosotros: nada nos mantiene contentos con nada en esta vida. Y luego nos va a decir: miren ustedes, vino Juan el Bautista, que hacía ayuno, que se la pasaba todo el tiempo rezando, y dijeron que tenía un demonio. Luego vengo yo, dice el Señor, que soy el Hijo del Hombre, y yo como, bebo, voy a fiestas, y ahora me dicen que yo soy un borracho y un comelón. Entonces, ¿qué los hace felices? Y yo, con relación a este evangelio de hoy, les quiero compartir algo. Miren, la iglesia tiene muchos dones y muchos carismas. Cuando una persona, por ejemplo, yo le escucho decir: no, es que a mí no me gusta este sacerdote, porque es que no me gusta, porque es que allá aplauden mucho, donde el padre Chucho y el padre Ale se la pasan aplaudiendo y levantando las manos, y es una aplaudidera. Es un carisma. Hay personas que les encanta eso y hay sacerdotes que también nos encanta. Es el carisma que Dios nos dio. Y como es el carisma nuestro, mío y del padre Chucho y de otros muchos sacerdotes que somos carismáticos, que nos gusta la alabanza, que nos gusta levantar las manos y aplaudir, es el carisma nuestro. No a todo el mundo le tiene que gustar, no a todo el mundo tiene que seguirlo. No significa que porque un sacerdote aplauda, alabe y bendiga a Dios, sea menos que un sacerdote que de pronto le gusta la misa en latín. No, es que al padre le gusta la misa en latín, oremos, y es más malo o más bueno. No, es su carisma. Hay otro sacerdote que le gusta decir la misa sin música, hay otro sacerdote que le gusta decir la misa cantadita, qué sé yo. Hay tantos carismas. No hace a un sacerdote menos ni más malo o bueno el carisma que Dios le ha dado, tampoco las personas que lo hacen. Hay personas que les gusta ir a donde un sacerdote para alabar al Señor, aplaudir y esas cosas, maravillosos, bienvenidos todos los que quieran vivir así. Hay otros que no les gusta, vayan a donde el sacerdote que dice la misa en latín. Si esa es la manera como tú te encuentras con Dios, hazlo de esa manera, porque al final de cuentas es tu corazón, es como tú te encuentres con Dios. Pero recuerda una cosa: eso no te hace menos o más, tampoco hace a un sacerdote menos o más. No, es el carisma que cada sacerdote y cada persona ha recibido. Por eso no aceptaron a Juan y por eso no aceptaron a Dios. Y más bien las personas que se la pasan quejándose y todo el tiempo en una queja constante, y que no le gusta y que no le gusta, al final no les gusta absolutamente nada y se quedan sin el bien, se quedan sin la alabanza y sin la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tanta criticadera y tanta renegadera de todo, al final terminan sin fe y terminan sin Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir hoy? Todo en la iglesia
gracias a Dios, nos dio diferentes dones y carismas. A Pedro le dijo el Señor: Pedro, tú eres piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Y lo nombró para que fuera el primer papa. ¿Por qué no nombró a Tomás? ¿Por qué no nombró a Santiago? No fue Pedro, ¿por qué? Porque le vio un carisma especial, porque le vio un don especial, y el Señor, de acuerdo al don que tiene la persona, se lo desarrolla para que la persona viva feliz con el carisma que Dios le ha entregado. Por eso ustedes y yo no podemos hacer que todas las personas hagan o se comporten, o el Padre diga y haga como yo quiero. No se puede. Todos tenemos diferentes carismas. Yo, como sacerdote, no le puedo decir: oiga, doctor, usted es doctor, ay, doctor, usted no debería de ser doctor, mejor vuélvase maestro de obra. No, él descubrió que su vocación era ser doctor y no es un maestro de obra. Yo no le puedo decir de pronto al arquitecto: ay, usted es arquitecto. No, no sea arquitecto, usted mejor debería de ser profesor de matemáticas. No es su don, y es como Dios le permitió desarrollar su vida, y eso es lo que le planifica la vida. Entonces, vívanlo con amor y con cariño. Todas las personas tenemos dones diferentes, la iglesia tiene dones diferentes, todos tenemos dones diferentes. Jesús bebía, Jesús comía, Jesús visitaba a los pecadores, a los publicanos, se relacionaba con todo el mundo. Juan nunca lo hizo, ayunaba todo el tiempo, dicen que nunca probó el vino. Jesús convirtió un montón de tinajas en vino, el agua la convirtió en vino. Diferentes personas, diferentes seres humanos, todos somos diferentes. Vayan, miren la vida de los santos, vayan, miren la vida de los santos. Todos son santos, pero todos diferentes. Algunos se fueron para el desierto, otros a predicar, otros se metieron en un convento, otros se dedicaron, la Madre Teresa, a cuidar a los pobres, otros se dedicaron a los ancianatos, otros se dedicó a los hospitales con los enfermos. Todos son diferentes. Nunca podemos juzgar a una persona, a un sacerdote, a la iglesia, porque es que yo quiero que todas las iglesias donde yo voy sea así. No todos son iguales. No todos los sacerdotes son iguales. No todas las comunidades son iguales. Pero ¿qué te invito? Identifica cuál es tu carisma con respecto a Dios. Vívelo, vívelo. Por eso también es importante el no juicio a las otras personas que no hacen o no se comportan como yo quiero. No todo el mundo le gustan las mismas cosas que a ti te gustan. Tú no puedes, si tú eres una persona que te gusta ver la misa, tú no puedes obligar a tus hijos a ver 4, 5 y 6 misas. No, tus hijos no son tú. Ellos tendrán la manera de desarrollar su experiencia con Dios. Si a ti te gusta ver 10 misas, mírelas usted, pero no obligue a nadie a que tiene que comportarse como usted quiera. Usted le gusta rezar todos los 4 rosarios de cada día: el misterio gozoso, el misterio doloroso, el misterio glorioso y el misterio de luz. Y te encanta rezar el rosario, a usted, pero no a todo el mundo. Una persona con un rosarito que rece, para esa persona está bien. Entonces no podemos estar obligando a las personas a que se comporten como yo quiero, o no puedo estarle pidiendo a la iglesia de que todos los sacerdotes se tienen que comportar de la misma manera, porque no todos somos iguales. Cada sacerdote, cada comunidad, cada uno de ustedes tienen sus dones y sus carismas, y nos tenemos que respetar. Desde ese punto de vista, todos podremos llegar a Dios. Entonces descubre cuál es el motivo como tú te relacionas mejor con Dios. Hay personas que se relacionan mejor con Dios orando, por ejemplo, en el Santísimo, y usted le encanta ir al Santísimo, y usted todos los días se va y cierra sus ojitos y está en el Santísimo. Otra persona se relaciona mejor con Dios a través de la Virgencita María y le reza el rosario, pero no va al Santísimo. Otra persona se relaciona mejor con Dios rezándole novenitas a Dios. Otra persona se relaciona mejor con Dios yendo a misa todos los días. Otra persona se relaciona mejor con Dios en una misa donde no hay cantos, donde no hay nada y solo se hace silencio y va maravilloso. Descubre cómo tú te relacionas mejor con Dios. Vívelo desde ese punto de vista, pero que el Señor no te vaya a decir, como le dijo a esta generación antigua, generación perversa y malvada, que les cantaron, no les gustó. Que no les cantaron, no les gustó. Que les tocaron música alegre, no bailaron. Que les tocaron música triste, tampoco lloraron. Nada les gusta, solamente es una quejadera y una renegada, y renegar y criticar, y nada les satisface.
No, recuerden una cosa, hay que buscar nosotros de qué manera yo me relaciono mejor con Dios, y como tú te relaciones mejor con Dios, busca la forma de hacerlo. Nadie te obliga a que vayas a un lugar donde tú no quieras estar. Si tú vas a este lugar y te amargas, es porque tú lo quieres hacer. Es que a mí no me gusta ir donde el padre Chucho porque se la pasa aplaudiendo y alabando a Dios y son 3 horas de misa. Entonces, ¿para qué va? Vaya a otra misa, a una donde se demoren 40 minuticos y no, y solamente se haga normal. Cada persona tiene que ser feliz como quiera ser feliz, pero lo que nos quiere decir el Señor es dejemos tanta criticadera, tanta renegación de todas las cosas y seamos felices. No nos quedemos como unos infelices quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos, como hay gente, ay no, yo no voy a misa, es que a mí no me gusta ir a misa, es que todas las misas son aburridas. ¿Todas las misas son aburridas? De pronto fuiste a una y de pronto no has ido a otra. Vaya, busque en otro lugar. De pronto en otro lugar te identificas con lo que tú quieres, con alabanza, con adoración, con saltos, con cantos. Es depende. Por eso no saquen excusas, porque el día que te encuentres con Dios tú no le vas a decir, no, es que a mí no me gustaba la misa. No, habían muchos dones en la iglesia, muchos carismas en la iglesia, muchos ritos en la iglesia. Debiste haber buscado el que más se acercaba a ti. Así que, queridos hermanos, pidámosle a Diosito la gracia de la bendición en medio de nosotros. Y quiero terminar con el apóstol San Pablo. En eso consiste el verdadero amor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo tener todos los dones de profecías, yo puedo conocer todos los secretos, yo puedo tener fe como para mover montañas, yo puedo repartir todas las limosnas a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Yo puedo ir a alabar y a levantar los brazos y a gritar, cierto, en una iglesia, pero si salgo a hablar mal, a criticar y a juzgar a todo el mundo, de nada me sirve. Yo me puedo meter a una iglesia con los ojos cerrados así, porque allá sí me gusta, pero salgo y empiezo a criticar y a juzgar, de nada me sirve. Yo me la puedo pasar rezando rosarios todo el día y cuando mi esposo me habla o mi esposa me habla, le grito y la trato mal, de nada me sirve. Puedo ir a misa todos los días y todos los días recibir la comunión y llego a la casa y mis hijos me dicen algo y los grito y los insulto, de nada me sirve. Entonces, en últimas, mi familia querida, el verdadero culto a Dios no es ni donde se alaba y se aplaude, ni donde se reza así calladitos. El verdadero culto a Dios es que en la alabanza, en la oración quieta, en la iglesia donde tú te identifiques más, vivas el don del amor. Deja de juzgar y de criticar, sé feliz tú, transmite tu felicidad a los demás y entonces la gracia de Dios nos acompañará realmente. Porque el verdadero amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo pasa. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y que su gracia nos acompañe siempre. Amén, amén y amén. Se escucha en el cielo con fuerte voz, todos unidos. Más hermoso que jamás se haya escuchado, se canta a los pies de Dios. Queremos aprender, queremos aprender el canto del cielo. Dios, Dios del universo.
Estamos todos hoy reunidos, postrados en adoración. Que sea en la tierra como es en el cielo, y se encienda el fuego. Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Señor, ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, sea nuestro sacrificio y sea agradable en tu presencia. Señor Dios nuestro, lávame, Señor, de todos mis delitos y límpiame de todas mis culpas y de todos mis pecados. Oremos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, para que este sacrificio que es mío y también es de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios todopoderoso y eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, hosanna, hosanna. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya partieron con la esperanza de la resurrección y que hoy pedimos en esta Eucaristía, admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y mi familia querida, vivamos felices. Busquemos la forma de que cada uno de ustedes y yo busquemos nuestro mejor encuentro con Cristo. Pidamos esa gracia en esta Santa Eucaristía, en este momento, orando como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Sus casitas dense un gran abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros y danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a este gran banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Humanidad.
creemos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística. Que Diosito me los bendiga grandemente y que recordemos, vamos a buscar cómo agradarle mejor a Dios, cuál es el culto que le podemos brindar de la mejor manera, pero recuerde, en donde tú descubras que es tu carisma, recuerda, lo más importante es el amor con que tú vivas lo que tú estás expresando a Dios en ese culto. Eso es lo más importante, el amor por encima de todo. Le pedimos a Diosito esa gracia especial y que ustedes y yo sigamos adelante. Gracias y un saludo especial para los hermanos y hermanas del canal de TV Familia, a todos los que trabajan en el canal, a los benefactores y a los televidentes que nos dejan entrar en sus casitas. Dios los bendiga grandemente. Hermanos y hermanas, a todos los que miran la misa aquí por el canal de YouTube, un abrazo muy grande. A todos los que se encuentran fuera de sus países, fuera de Colombia, a los que se han ido de sus países a otros lugares buscando una mejor fortuna, una mejor vida, que no se sientan solos, que a través de la misa sientan que aquí hay unos sacerdotes que oran por todos ustedes. Que Diosito los bendiga mucho y ánimo, sigan adelante y no dejen de perseverar en la misa de cada día. Inscríbanse al canal de YouTube y manden el link a todas las personas que ustedes quieran. Las personas que quieran también pedir la medallita milagrosa, la pueden pedir a los teléfonos que aparecen en pantalla, y las intenciones también las pueden enviar ahí a esos números telefónicos. Recuerden que oramos por todas las intenciones de todos ustedes. Bueno, mi familia querida, y esta semana seguimos recordando la vida de los santos. Mañana a San Genaro, el viernes a los santos Andrés, Kim, John y Pablo y compañeros mártires. El sábado a San Mateo, el gran evangelista. Así que vamos a recordar a todos estos santos y le pedimos al Señor para que nos bendiga a través de sus vidas. Y bueno, mi familia querida, agradecerles a todos los que con amor y cariño nos mandan tantos mensajes de tantos lugares. Dios los bendiga. A todos los que nos escriben, gracias de corazón. Y a todos los que con amor y cariño ayudan a nuestro santuario con su ofrenda, muchas, pero muchas gracias. Preparémonos para recibir la bendición. Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado. Con la dulce compañía de la Virgencita, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios y no olviden que junto con mi hermano, el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Cuando te sientas solo y no hay nadie más, ahí, ahí está tu madre. Ahí está tu madre, es un regalo de Jesús en la cruz. Ahí, ahí está. Solo estás, ella contigo camina. Tú no necesitas permiso. Entra a tu casa, mi vida es tu casa. Límpiala, tómala, sánala, bendícela, libérala, llénala, habítala. Haz tu morada en mí.